Bueno, nosotros hablamos bastante ya de la pretemporada, del mundial, de que es muy larga, que faltaba gente. Llevamos una semana y media entrenando o una semana, ¿no? Ahora una semana y media cuando llegue el partido, con los internacionales españoles. El internacional francés, Moedin, llegó hoy, entrena mañana. Y el tailandés todavía no ha llegado, no ha podido por problemas de papeleo. Ya tenemos equipo para trabajar, y ahora pues ya empieza la liga y vamos a, con lo que tenemos, afrontar esa primera semana de liga, que también nos va a servir de preparación para. Es una competición, está claro que es muy importante sacando puntos, posicionarnos en la liga regular, pero nuestra prioridad es la fase de la Champions, que viene una semana después, son muchos partidos en poco tiempo y de alguna manera también sirve, ¿no? como una buena preparación para estos partidos, aunque está claro que hay que hacer puntos. Bueno, acaba de empezar, o sea, va a empezar ahora. Falta mucho. El objetivo siempre es mejorar, ¿no? Siempre queremos mejorar. Está claro que hemos dado un salto grande, conseguimos dos títulos en una temporada. Ya no somos sorpresa, ya la gente te mira como de otra manera y vamos a intentar partido a partido, cada día, pues de hacerse mejores, intentar alcanzar el nivel. Son muchos tópicos, pero que es así. Y empieza por ese sábado y este viernes, y una pista que por lo menos, no sé si Jimmy ha ganado, pero desde que estoy yo no hemos ganado. Entonces es una pista muy complicada y que con una muy buena plantilla, con un magnífico entrenador, que llevan 2 meses entrenando con todos, prácticamente todos, creo. A Bogis, que ha llegado más tarde, que estaba con la selección española, tenía un equipo trabajado y esperándolo con muchas ganas. Pues veremos, veremos. Ya sabes que eso no es una ciencia exacta y hay veces que uno. Enseguida se adapta, otros menos. Está claro que entrenar no es jugar, hay que entrenar para poder jugar bien, pero el partido es el partido, el entrenamiento es entrenamiento, entonces vamos a ver en los partidos cómo está esa adaptación, ¿no? De los nuevos al equipo. Bueno, Linares, que todavía no está, y los demás espero que estén todos. Bueno, que hemos dicho antes, ¿no? Hemos comentado los días de que llevamos una semana, se entrena mejor. Tenemos todavía el apoyo de nuestros chicos, pero en menor medida estaban descansando un poco también, recuperar fuerzas, porque tenían dos competiciones muy importantes, el juvenil y el tercera. Tenemos objetivos importantes para estos dos equipos también y tenía que respirar. Han sido como en las carreras, ¿cómo se llama? El que va adelante. La liebre. Ha hecho de liebre, ¿no? Con nosotros nos han lanzado al primer equipo y ahora se apartan un poco y muy agradecidos y muy ilusionados que vaya subiendo el nivel de nuestras bases para poder ayudar al primer equipo. Además, la competición liga empieza fuerte para el equipo, son tres partidos en una semana porque se adelanta la.
eso. ¿Tan complicado a nivel también de carga? Sí, lo que hemos, también lo que estaba comentando antes, son tres partidos seguidos en 8 días y después otros tres partidos en 5 días, ¿no? 4 días. Entonces tenemos que ir a ganar cada partido, preparar cada partido, pero sabiendo que una semana después hay una, no vamos a engañar a nadie, sabiendo que una semana después hay una eliminatoria de Champions y que tenemos que llegar bien ahí, lo mejor posible.